Bueno, como sabéis, hemos iniciado el nuevo curso político, un curso político en el que dejamos atrás una fase muy larga de elecciones. Empezamos un nuevo ciclo político y eso pues ofrece nuevas oportunidades. Y desde Euskal Herria Bildu consideramos que para aprovechar esas oportunidades tenemos que pasar ya de las palabras a los hechos, ¿no? Que de las declaraciones, de las intenciones, tenemos que pasar ya a acciones políticas concretas que tienen que poner en el centro el interés general y la perspectiva de país. Por eso os tenemos que decir que hemos vivido, presenciado bastante atónitas, ¿no?, las declaraciones que estos días han realizado dirigentes del Partido Nacionalista Vasco. Les hemos visto discutir públicamente, ¿no?, a personas del mismo partido político, discutir públicamente sobre el trazado del tren de alta velocidad. Les hemos visto echándose los trastos por una infraestructura, ¿no?, que lleva 2 décadas construyéndose, que está suponiendo una inversión multimillonaria, pero es que también les hemos oído y les hemos visto criticar duramente a la oposición utilizando palabras muy gruesas, precisamente por hacer nuestro trabajo parlamentario y nuestro trabajo legislativo. Consideramos que esta forma de hacer política no es nada edificante, está muy cerca de esa hipérbole que utiliza el populismo y desde luego no tiene nada que ver con el interés general. En este nuevo curso político, la acción política debería centrarse en la búsqueda de soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía, que nos manifiesta la ciudadanía, porque la política es para eso, para buscar soluciones a los problemas y no para generar más problemas. Y creemos además que las instituciones vascas deberían hacer un esfuerzo para desarrollar su acción política con una perspectiva de país compartida, para que esas actuaciones sean mucho más coherentes y mucho más eficaces. Desde luego Euskal Herria Bildu lo hace así. En el centro de su acción política están siempre la ciudadanía y esa perspectiva del país. Herritarrak eta herria daude beti erdigunean, y desde luego esa es nuestra intención, seguir trabajando así. Nuestro compromiso es seguir trabajando desde esta perspectiva y lo haremos participando en los foros que vayan surgiendo, ¿no? Lo hemos hecho esta misma semana participando en esa mesa por el Pacto de Salud que se ha organizado, y precisamente lo que esperamos de esa mesa es que podamos pasar de las palabras a los hechos, que podamos pasar de esas declaraciones, de las buenas intenciones, a esas acciones concretas, acciones políticas concretas, que requiere ese deterioro, esa situación crítica que ya es incuestionable y que está viviendo Osakidetza. Y además esperamos que ese foro pueda ser, digamos, muestra o sirva de muestra de esa acción conjunta, esa acción basada en el acuerdo, que tenga en el centro el interés general y la perspectiva de país.